Bueno, eh, hola a todos y a todas. Lo primero, aunque me veis con el micro, notaréis que aquí no hace falta el micro porque esto es una sala recogida y nueva. Eh, hoy es la tercera presentación que hacemos en esta sala, eh, basada principalmente en el grupo de CULTUGT, un grupo de cultura que acompaña también al equipo de cultura de la Unión General de Trabajadores de Cataluña. CULTUGT es un grupo de cultura donde hay escritores, pensadores, poetas muchos de ellos dentro de nuestro gabinete jurídico y otros muchos dentro de nuestra organización en distintos estamentos territorios sindicatos territoriales o federaciones y pretendemos que esto sea un encadenamiento de distintos actos en futuras ocasiones teniendo una parrilla de presentaciones de libros arte cultura pintura escultura y de hecho queremos llegar a nuestros afiliados y afiliadas para ver si podemos acompañar a nuestra gente en el tema cultural y abrirle espacios en todo nuestro territorio de región metropolitana y de Cataluña en general para que puedan presentar sus, sus obras. Hoy queríamos hacer una primera presentación para empezar todo este proceso del nuevo de Cultura UGT, que nunca ha dejado de estar, con una de las personas para nosotros más relevantes de nuestro panorama. Aunque me veáis hablar con un micro, insisto, es solo para que se pueda grabar porque... La, el vídeo que hoy celebraremos lo colgaremos en nuestra página web para que esté al alcance de todos nuestros afiliados y afiliadas. Bueno, yo, yo, por si no lo sabéis, yo soy Omar Minguillón, soy el responsable de la región metropolitana de la UGT de Cataluña. Hoy vamos a presentar el último, la última novela que ha escrito nuestro compañero Luis Ezquerra, uno de nuestros, y me permitiréis el lujo, mejores letrados que hemos tenido en nuestra casa. Él me pidió que yo presentase el libro, creo que por dos motivos. El primero, porque yo soy un poquito admirador de él. Yo no, no tengo fama de, de pelota, todo lo contrario, tengo fama un poco de, de áspero. Y no solo admirar a artistas, ni a músicos, ni a futbolistas, no me gusta. Pero sí que admiro a la gente que de alguna manera me ha ido demostrando a lo largo de la vida que es alguien culto, inteligente y que puede hacer su trabajo bien o mejor a Luis, tengo que agradecerle muchos juicios que me ha llevado para adelante, muchos consejos que me ha dado. Yo como sabéis tuve una etapa muy mala donde había quien me quería meter mucho tiempo en prisión por hacer trabajo sindical y creo que es una de las personas que más a mi lado ha estado y me ha apoyado. Por eso cuando me pidió que presentase su libro para mí fue un placer, pero no sé si os estáis cuenta, hoy es la primera vez en mi vida que presento un libro. Yo he presentado muchas tonterías, pero libros pues no. Y entonces no sé si estaré a la altura, pero lo intentaré. Eh, creo que también el segundo motivo por el que me dijera de que presentara su libro es porque yo ya le trasladé cuando escribió la primera novela de que a mí me había gustado mucho. Y digo que me había gustado mucho por un motivo, un par de motivos. El primero es porque yo entendí una lectura, no lo entendáis como crítica, una lectura provinciana. Provinciana porque yo soy de provincias, yo soy de Teruel él también. Y entonces entendí que era una lectura muy provinciana, de esa gente que nos gusta notar el frío, que nos gusta eh, explicar claramente cuando entras en una plaza de cómo está colocado, incluso de ayudar al recuerdo en nuestro texto, a la hora de leerlo nos gusta que alguien nos diga si en aquella plaza viene un lugar, una discoteca, un bar, un algo que sea descriptivo, que nos recuerde a esos lugares, insisto, como esa Zaragoza fría donde yo eh, hice bastante estudio, o como su caspe natal, o como el león de la novela. Le dije que me gustó, me gustó en demasía. Me recomendó leer la nueva novela de Las Cárceles de Lucía, y así lo hice. De esto trajo a que lo presentáramos. Yo, la presentación, insisto, voy a ser muy escueto, creo que es él quien tiene que hablar más, pero sí que quiero dejar claro dos cosas del libro fundamentales, dos o tres. Para mí, creo que ha sido un avance en su escritura desde su primera novela a esta para más aproximarse al lector es cierto que su primera novela era técnica o sea con palabras complejas para algún que otro lector a mí me encanta pero hay gente que puede sentirse y esta es mucho más próxima mucho más cercana mucho más fácil de leer y eso lo único que hace no es que sea menos culta no es en ningún caso barrio bajera sino que se acerca más al lector es una novela un tanto de introspectiva porque habla no de una cárcel real, que sí habla de cárcel real, pero creo que habla de las muchas cárceles que la, la, la actriz principal o el personaje principal que es Lucía tiene en su cabeza, desde la cárcel que significa, eh, y ahora lo hablaremos con él, su madre o la cárcel que significó en su momento eh, su marido, y sin desgarrar nada, eh, Luis para mí ha sido una gran novela. No voy a desvelar, pero sí que te quiero hacer la primera pregunta. Es decir, ¿las cárceles son distintas cárceles o es un cometido de que una cárcel ya valdría? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí la verdad es que lo que más me gustaría es que fuera algo distendido. Nos ¿no? conocemos todos prácticamente, con sí. lo cual siempre el debate lo que, y la provocación es lo que más me encanta. Ya lo sabe, y aparte, Omar es experto también en buscar situaciones de ese debate, esa provocación. Y, mira, yo, sin entrar mucho en tu, en tu pregunta, voy a responder de otra forma. Es cierto, me encantó cuando me dijo, oye, me ha gustado mucho tu primera novela. Y digo, hostia, la que menos gusta a la gente, la que más me gusta a mí. Y resulta que encuentro una persona que me dice, hostia, he leído tus libros y me gusta más la primera. Y, yo, joder, genial. Es una faceta nueva que me encantó. Y, de verdad, es que uno siempre encuentra facetas nuevas. Somos tan polídricos la gente, ¿no? Y encuentras gente y. Y, y eso llevo. 30 años, 20 años. Hostia, y, y yo a Omar lo te hacía leyendo y en cambio me sueltas eso, tío, y me dejas planchado. Y, y me encantó. Es, es la mejor novela. Yo con la que me siento más cómoda. Aquella gente que le ha gustado esta novela, me lo ha dicho de una manera tan intensa, que digo, hostia, también me decían que, hostia, no, verás, con el sexo? Estás todo el día ahí con el sexo para arriba, o abajo. Digo, hostia, no sé, son gente joven, está en una noche, eh, un poco Valenclaniana, de una sola noche, donde pasa todo. Y la gente joven es gente joven, coño, ¿no? entonces, y ese se ha muerto. ¿Estamos hablando más de una novela que otra? No importa, tampoco importa mucho. Esta novela es, hostia, eh, la madre y la hija, es que el problema de la madre y la hija no pueden ser nunca nemesis una de la otra, es decir, cuando tú naces, tu madre tiene que crear unas raíces, y las raíces son emocionales, las raíces no son que tú te des dinero, o que tú me des... O creas las raíces emocionales o no tiene raíces. Entonces aquí el problema de, de, de la hija es que es tan inteligente como la madre, es tan guapa como la madre, tiene una capacidad de organización tan grande como la madre y tiene el vacío de la madre. Y cómo lo ha gestionado, pues mal. Lo ha gestionado mal. ¿Por qué? Porque le han faltado esas raíces emocionales y se encuentra en un momento determinado con gente de la cárcel. Y llega un momento y además esto es, aparece al principio, con lo cual no voy a estripar nada. Ella sale de la cárcel, ha matado a su marido. En esa especie de, de absoluto, cuando todos luchamos por los absolutos, es lo que decía, lo decía en el primer libro, cualquier detalle es traición. Si tú luchas por el absoluto y dices el amor es el absoluto, mira, cualquier equivocación es traición. Yo esta novela la, la clasifico novela negra porque la novela negra es claroscuro. Siempre estamos al filo de nada. Al filo de lo bueno no, al filo de lo malo no, tampoco. Si a veces somos buenos, a veces somos malos. ¿Qué es lo que nos determina? El contexto, la situación. Nosotros estamos aquí en un sindicato intentando luchar. Pero hay veces que eres, puede ser mezquino, puede ser egoísta. La situación contextual, yo creo que, que, que determina al protagonista o es el protagonista el que determina. En el claro oscuro no hay buenos ni malos. Yo lo decía Dante Alighieri. Eh, tú actúas en función de tu supervivencia, de tus valores. La historia está llena. Cuando. Eh, allí, en la Segunda Guerra Mundial, estaban en los campos de concentración. Los soldados nazis no tienen sentimiento de haber hecho nada malo. Cumplían las órdenes. Cogían la conciencia, se la metían dentro y cumplían las órdenes. ¿Era claro oscuro aquello? ¿Eran buenos? ¿Llegaron a autojuzgarse alguna vez? No. Claro oscuro no hay ni buenos ni malos. Simplemente haces lo que en un momento determinado te exige tu supervivencia, tu forma de entender y sobre todo el elemento de supervivencia y al final. Por eso yo esta novela la califico de... De novela negra, y quizá no lo sea, ¿eh? quizá sea más thriller y, y más de acción. Sin embargo, el personaje que está en el filo y, y yo es lo que determinaría lo que al final he entendido que quizá era más novela negra que otra cosa. Decías, es que, ves, como somos igual de, de, de chalaos, eh, hablaba de, de esa frase, ¿no? Es decir, os quería leer un pequeño, una pequeña frase que. Ya ha una parte del libro. Lucía mata a su marido bien y cuando lo mata da un motivo y dice andaba moribunda por las calles y Héctor, su marido, me sopló y dio vida. Creí en la vida, creí en él y me entregué absolutamente. La entrega absoluta solo es propia de la mujer. Si no hubiera entregado mi vida al calor humano habría acabado como Alejandra Pazaquil. Cui pro cuo, eso esperaba, pero no. Él, que lo entienda, entenderá que lo hice. ¿Por qué quiere decir? O sea, ella lo mata... Y lo que dice es que lo quiero tanto, estoy tan metida hasta las trancas, ¿no? Que. Y había una canción de lo que yo, ¿no? De la maté porque era mía. Y dije, dices, esto es hasta, hasta un punto dañino. Quizás ella se ha convertido un poco también en, en su propia prisión. En su, ella ha sido la, 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 la culpable, un poco, de estar ahí tan enganchada. Esto, yo creo que. Hostia, es tan difícil. ¿Cómo explicar. Cuando tú te. Te coges una persona y esa persona eh, representa el todo para ti. ¿no? Aquí no es porque la maté porque era mía, la, la mató porque la traición que, que hace su marido le condena otra vez a los abismos. Porque el vacío que le había provocado cuando era joven, de hecho, ella, la, primer, la primera escena que sale sale en la cárcel. Ella la entra en la cárcel, y es la primera escena, por eso digo que no hay de stripe demasiado, vamos, entra en la cárcel. Y en la cárcel qué pasa? Al final son sus reglas en la cárcel. O sobrevives y yo creo un ambiente, un ambiente duro donde la gente le mira y dice, mira, déjate de tonterías. En la cárcel es sobrevives o mueres. Tío, no me expliques tu vida, no me expliques nada. Es como si la cárcel te hablara, se personificara. Te dijera, o sales adelante o tírate por la ventana. ¿Qué me explicas a mí? No me explicas nada. Y ella, evidentemente, recibe ese tortazo y allí con esas reglas de la cárcel sobrevive. ¿Por qué? Porque tiene capacidad. Y por qué eh, es inteligente y tiene esa capacidad, igual que su madre. Lo que pasa es que su madre es una política y su madre solo quiere llegar al poder. Y en el fondo es como muchos hombres. Somos ese, ese aspecto de un marido que está fuera de la familia, que solo se dedica a la, a la política, que, que la familia es algo colateral y que no le puede llevar mucho tiempo. Eso se representa a la madre. ¿Por qué no se puede representar en la madre? Se puede representar a la madre perfectamente. Ella solamente vive para la política y la familia es puramente colateral. Entonces, ahí se provoca, pero el amor que ella siente por ahí es cuando tú encuentras una tabla de salvación y esa tabla de salvación es un puff y vuelves a caer y vuelves a caer en el vacío, matar o no matar es irrelevante. Ella, en realidad, cuando, cuando lo dice y sus amigas le dicen, Oye, te traicionó, está bien que la hayas matado, dice, No entendéis nada, deberíais entender por qué lo maté. Y es que en un momento determinado vuelvo a caer en un vacío y ya ni me doy cuenta de lo que ocurrió. Trece puñaladas. Dice, y ni siquiera. Sé lo que ocurrió. Y la cárcel, las reglas de la cárcel frente a las reglas de la política, es lo que a ella le hace sobrevivir. Durante todo el libro están las reglas de la cárcel y las reglas de la política. Y no hay. No sé cuáles son más duras. Quizás son más leales las reglas de la cárcel. Y ella lo entiende, lo valora, y ella vive. Y son dos mundos que van paralelos, los cuales van enfrentados. Y bueno, no puedo hacer más de strip. No, y te voy a hacer yo un pequeño de strip. Quizás porque. Eh, la gente de fuera de la prisión le ha fallado toda, la madre le ha fallado, Héctor le ha fallado, empieza a fallarle su hijo porque está condicionado por la familia de su marido muerto, pero la gente de la cárcel no le está fallando, ¿no? sus amigas prostitutas eh, tiradas al barro, incluso alguna señorona, no le están fallando. Quizás sea eso, ¿no? que alguna vez quien esperas que esté a tu lado no está y quien esperas que no esté está lo suficiente como para que te dé esta tabla de salvación que decías. Quizá. Sí, sí, la verdad es que sí. No sé, eh, las personas, yo pienso que cuando hay, hay hay realidades que son muy básicas, ¿no? Si tú estás, yo creo que esto pasa en las sociedades y nos damos cuenta, ¿no? Cuando una sociedad realmente tiene que sobrevivir y está muy pen, muy pendiente de tengo que buscar comida, un techo, tal, pues el nivel de suicidio no sube mucho. Y, y no son más a veces decimos no son más felices en el mundo, no. Solamente es que toda supervivencia y toda supervivencia está basada en dos o tres elementos básicos. Cuando nos hacemos más complejos y tenemos muchas necesidades cubiertas y buscamos más sensibilidades, muchas historias, yo aparecen muchas realidades. Ella está en la cárcel y allí se ha encontrado con un mundo básico. Y la supervivencia son reglas básicas. Y ahí la lealtad es un valor fundamental. También lo es en la política. Ojo. Pero en la política eh, no sé tanto, tanto por una supervivencia sino por una razón de poder. Y eso quizá altera el concepto ético, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo si estoy sobreviviendo, una persona que me traiciona me puede suponer, evidentemente, sobrevivir o no sobrevivir. Cuando estoy en la política, pues, ya, no sé, ¿qué pasa si pierdo unas elecciones? ¿Qué pasa si pierdo el puesto de la, la, la cabeza visible que estoy ahí, y el poder? ¿Qué pasa? No debería pasar nada, ¿no? Debería volver a la normalidad y no pasa nada, pero no tendrías que entrar en ese mundo oscuro, en esas reacciones. Y son muy parecidas y, en cambio, los mundos éticos son muy diferentes. Pero bueno. No lo sé, yo empiezo a escribir y al final eh, nunca sabes si trasladas todo tu concepto de ética y realmente me agoto a mí mismo o soy capaz de traspasar y buscar otros, otros mundos para ello. Oh, hombre, quizás también sea porque tú has vivido, si no en el mundo de la política, sino en el mundo sindical, un mundo eh, también turbio. No nos quitemos, no nos rasguemos las vestiduras. Aquí se han perdido muchos matrimonios y muchas familias. Y se han perdido quizás por ese avance de poder, esa ansia de... ¿no? Y quizás a lo mejor lo que tú estás plamando en esa novela, sin poner ningún nombre de los que alguno de nosotros podemos conocer, sí que plasmas un poco la trayectoria vital que has tenido. ¿no? La, la que tú has conocido, que no has querido, porque lo que sí que, y ahí hago una pregunta un poco personal, hombre, eh, el hecho de que tú te dedicaras más ahora a la literatura y te dedicaras en determinado momento, rompieras con todo lo tenías cuando estabas ahí en la... Como dicen los políticos en la cresta de la ola, quizás un poco por cansancio, quizás un poco por tedio, quizás un poco porque a lo mejor dices oye lo que estabas explicando a alguien esto ya no me acaba de gustar tanto, ¿no? No, no sé, yo creo que todos estamos, ¿no? hay una determinada edad que el carpe diem parece que está joder, va, vamos a vivir, vamos a hacer un kick vamos a vivir de otra manera, vamos a hacer no sé qué, y yo digo bueno debe ser mucha teoría, ¿no? Y de momento tú dices bueno he caído en una rutina, ojo yo yo creo que más bien era por una rutina de, y Tienes perspectivas nuevas, sí, pero yo creo que había caído una rutina importante, en una importante rutina, y no porque los jueces, no, porque al final te vuelves muy visceral, incluso yo creo que cada vez con la edad volví a ser visceral, pero creo que no soy el único, porque no soy el único, que volví a visceral, yo con la edad, incluso el otro el compañero me decía, bueno, pero esto es, que, que quizá con la edad uno se vuelve más cascarrabia, lo decía el compañero, y digo, hostia, sí, pero la visceralidad quizá... Eh, hacerte más visceral con la edad es bueno, yo creo que sí. Eh, es decir, ya los planteamientos tienen que ser, oye, yo voy por aquí y voy por aquí, ¿vale? Y quizás eso te focaliza más y te lleva a un enfrentamiento más. Y, y, y realmente también eso te traduce. También, por lo tanto, había una rutina, yo quería cambiar, pero el KitKat va fabuloso. Hacer un KitKat en la vida, de verdad, pero de verdad, romper, cambiar el ciclo, pasar a otro ciclo, es fácil. Yo cuando salí de aquí pensé que, hostia, ahora voy a ver, voy a caer en una depresión, me voy a, poner, me voy a sentar al sol, no voy a saber qué hacer. Digo, ¿cómo que no? Joder, y tanto que sí. Pero, eh, fue muy fácil, la verdad es que... Pero es otro mundo, eh, cambias mucho. Y otro, pero al final también me pasaba siete, 8 horas escribiendo. Digo, joder. Pero, pero bueno, fue así un calcá, de lo cual no me arrepiento en absoluto. Es, me ha ido muy bien. Mentalmente me ha despejado mucho. Y incluso con mi mujer yo creo que me ha despejado mucho también. <laughs> pero... Es una, es una experiencia inmensa. El Carpe Dien, si se hace bien, tiene que ser rompedor. Yo no he sido rompedor del todo, no voy a ponerme aquí medallitas, estaba más o menos asegurado con la vida, que siempre sales, tienes tiene desempleo tal, pero rompedor 100% no, pero si fuera rompedor sería genial. Es decir, caer en una situación de, hostia, voy a escribir y la situación económica me da mal y tal. Si fuéramos capaces de. de, de yo cuando veo esos escritores que hay, por a veces que vemos muchas novelas y, tal, y están, están pasando mal hasta que triunfan, pero pasan a hambre y tal, digo, debe ser genial. Eso te debe dar, evidentemente, es la gran musa, ¿no? Y si no es la gran musa, te mueres de hambre, pero bueno, es igual. Son las dos opciones, ¿no? Tampoco hay mucho que hacer. Y ya está. Y en cuanto a lo de, a lo de la política, sí que es cierto. Yo, a mí me, yo entré en Correos, en la UGT de Correos, en la sección sindical de Correos, y un compañero, un gran compañero, me nombró a mí en la sección sindical como... Eh, de acción sindical, ¿no? Eh, esto, y era Anselmo, se llamaba Anselmo, hostia. Y siendo responsable de acción sindical, hostia, a la semana siguiente hubo otro compañero también de la ejecutiva, me invita a un café allí en el bar de correos, hostia, y solo invitarme al café me dice, hostia, es que Anselmo no sirve, tío. Tendríamos que coger de alguna manera y que tornó encima. Y yo dije, hostia, ¿y ahora qué hago yo? Tío, ¿me tomo el café o no me tomo el café? ¿Qué coño hago una semana, por tanto sí, sí. La verdad es que es un mundo muy peculiar, ¿eh? No, era... eh, no quería. Estabas dando ahora una idea, me estabas dando una idea. Eh, hace poco escuchaba, creo que en un programa, un podcast de estos de radio, un señor extremadamente estresado que va a un médico. Está extremadamente estresado, le salen picores, le sale de todo. El médico le dice: "A ver, vamos a hacer unas pruebas". Le hace unas pruebas y le dice: "Efectivamente, usted tiene un mes de vida" en un mes se va a morir. El tipo sale de allí, hace una reconversión mental y dice, pues si me queda un mes me lo voy a pasar teta. Hipoteca el piso, se va a la calle, se lo revienta todo, casino, fiesta, juega, lo disfruta como un cosaco y a las pruebas, al ir a buscar las pruebas, vuelve al médico y dice, bueno, ¿qué tal está? Y dice, oiga, yo estoy ahora feliz, estresado o no, y cuánto me queda de vida? Pues le queda lo que usted quiera, porque en realidad no se iba a morir. Pero es que a lo mejor es cierto que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos ese condicionante vital. ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado, o más de nosotros, eh, más que gustarlo de, no, cuando me jubile disfrutaré, ¿no? como decía Pepe Álvarez, a la droga me tiraré a la heroína, pero ¿cuándo te vas a jubilar? Si igual te mueres, te mueres mañana, ¿no? ¿Por qué te has de esperar? Has de ser un poco más... Y ahí, y me vuelvo otra vez al libro, es verdad que cuando ella sale de prisión dice, yo no voy a volver a caer. En las redes de lo que me ha hecho tanto daño, que hasta el extremo de que me ha hecho matar y me ha hecho entrar en prisión. Y entonces se vuelve un poco a intentar buscar una salida, quizás apoyándose en su hijo, quizás. Y, y, y bueno, ya ahí no destripo más, porque algo pasa, claro. Yo tampoco lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Cuál es la solución de, de Lucía? No lo sé. Ella sale de la cárcel, ella tiene capacidad, se ha convertido en una líder, una líder de desconvictas. De no quiere trabajar, ella de hecho organiza una, bueno, un entramado societario y tal, porque considera que tiene capacidad y la gente que, que le rodea considera que tiene capacidad. Sus ex compañeras, ex convictas porque eso al final es una condición, te catalogan y ya está. Pero una ex convicta puede ser igual de inteligente, igual de mujer, igual de hombre, igual de inteligente, tiene sus más y sus menos, pero una persona que será de la cárcel no es más ni menos que nadie. Y aquí ellos, ellas consiguen formar ese tinglado, pero la condición y la catalogación que te hace a la gente seguirá siempre hasta la eternidad y ellas lo sufren, lo viven, de hecho algunas de ellas tienen hijas, intentan bueno vivir incluso en barrios buenos y siempre con el miedo, con el miedo de, bueno, pues, la mochila que lleva detrás, muchos llevan mochila, ¿no?, detrás. Y hay ahí... ¿Qué es lo que busca? Evidentemente una madre, ella busca con su hijo recuperarlo. Claro, no es, bueno, no es fácil recuperar a un hijo cuando tú has matado al padre. Y ella, hostia, en muchas, veces, en muchas ocasiones intenta, intenta que él le conteste también, en los términos que ella le habla. Y él, y él no le contesta en los términos que ella le habla. Entonces, eso es fastidiado, porque muchas veces entre los padres y los hijos hablamos idiomas distintos, ¿no? Y sobre todo no entramos en el, en el entramado emocional que uno pretende. Tú entras en el entramado emocional del perdón y a lo mejor la respuesta no es el entramado del perdón, es otro entramado donde la otra persona haya buscado su elemento alternativo. No, no lo sé, yo creo que todo lo bueno de las personas es que cuando empiezas a escribir eh, te aparecen en muchos yos o muchos egos y otros. ¿no? Ese es el criterio de alteridad, ¿no? Y no sé yo, el otro, no sé quién soy. Pero es bueno que los personajes tengan su propia personalidad y al final incluso nos hacen sacar elementos nuevos de nosotros y ya está, pero no sé, no, no, no sabría decir. Lo que sí es cierto es que ella a su hijo quiere recuperarle y a su nieto también, ¿eh? y, y quiere tener vida también, pero, pero bueno, es complejo. Y yo creo que, que lo bueno de una novela negra es que tú sepas hacer ver la complejidad de los personajes, para mí. Las complejidades de los personajes crean la historia. La historia te puede condicionar, pero la historia no, no crea los personajes, yo, para mí son los personajes los que crean la historia. Bueno, ahora ya un poco, eh, saliéndonos un poco de la novela, eh, ¿cuántas horas le echas a esto de escribir? Porque yo, sinceramente, yo me siento en la mesa con mi niño, me pongo a hacer numeritos y a los 10 minutos estoy mirando la tele. Pero vamos, ¿cuántas horas, cuánto dedicas, cómo lo haces, qué, 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 qué modo de vida te levantas por la mañana, te haces un café, te pones en el ordenador y tecleas y te salen cosas? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí no salen cosas, ¿eh? Tampoco... Yo creo que ha habido aquí mucha gente que, que hemos hecho cultura UGT aquí y, y me ha sorprendido muchísimo siempre, ¿no? Por la forma de. de cuando. esa sensibilidad de, de la cultura, ¿no? Eh, no sé si realmente la, la vida es comer, vivir y tal. Son, para mí son cuatro cosas. Yo al final, el problema de, por ejemplo, hacer poesía es que ya no sé más que escribir, ¿no? Sé, eh, te agotas en ti mismo, decir que. ¿Qué emociones más puedes sacar adelante, ¿no? Y tal. Yo realmente. Cuando estás en el sindicato, el sindicato de negocio jurídico estás muchas horas escribiendo tal y, y cuando puse allí, al final, sí, me levantaba y estaba siete horas y ocho horas escribiendo. Estás en un tramado, luego tienes que pulirlo y tal, pero yo no creo que sea especialmente difícil escribir ni dejar de escribir. Tienes que pulirlo, las historias tal, luego tienes que ver la diversificación, las aristas que tiene, no sé, yo qué sé. Tampoco voy a decir que siempre he encontrado. La mayoría de veces, lo, las historias que más se repiten son aquellas que... que que están muy repetidas, que todos nos reconocemos en ellas, con lo cual son muy manidas, ¿no? Con lo cual, intentar ser creativo, yo no sé si somos capaces de ser creativos. Yo intento ser creativo, pero no sé si somos, tenemos la capacidad de crear cosas o solamente repetir. Hay mucha gente que te dice que lo importante es el camino, lo importante es escribir de formas diferentes, pero que no acabamos inventando nada nuevo. Puede ser cierto, ¿eh? Que no acabamos inventando nada nuevo, que a lo mejor no tenemos la capacidad realmente de crear, simplemente de repetirnos creando formas diversas de decir las mismas cosas, no lo sé, pero sí, sí muchas horas, porque es el trabajo duro, pero yo creo que es lo mismo que todos los que estamos aquí y tenemos que escribir, hay muchos compañeros de aquí, José Ángel, por ejemplo, también escribe Novena Negra y supongo que se dedica muchas horas a él, vamos, no creo que le salga, si le salía a él una hora y a mí siete, joder, entonces José Ángel de verdad, eres la hostia, pero, pero por lo demás, yo creo que es el trabajo duro y ya está, pero lo bueno es que tú, te divierta. Yo, como los futbolistas, coño, si gastas mucho dinero y encima me gusta, yo no gano mucho dinero escribiendo, pero me gusta. Bueno, y ahora os daré un poco la palabra a vosotros, pero antes yo soy un gran forofo de la resistencia. Le voy a hacer la pregunta para que se la piense: ¿cuánto dinero tienes en el banco y cuánto has follado? Pero eso, <risa> <risa> eso me lo dicen luego porque primero le voy a dar la palabra al público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo voy a regalar un libro de. Este es el primero que le daré mañanito, es el primero que me haga una pregunta. <laughs> no, yo, yo no pregunto, no, yo simplemente que considero que haya fantasía, que imaginación, porque claro, o sea, eh, eh, cuando, cuando has presentado personajes, una madre, una hija, dos por los supuestos, eh, la, la falta de, de, de ancla, de raíz, a, ver, a mí me parece mucha, una imaginación extensa, y yo pienso que, que es muy difícil. Escribir, es muy difícil escribir, muy difícil tener imaginación, siempre es creación, porque con independencia de que haya ideas que ya se han ido reproduciendo por, en, otras, en otras novelas, o en otros artistas, en otros escritores o, o de otra manera, a ver la manera, una, la forma de presentarlo, la forma de, de, de explicarlo, el, el, los personajes escogidos, esto es creación y por lo tanto siempre hay talento. Hay mucho talento, y quería, quería ahondar en esto. Que siempre pues hay talento, de creación y hay mucha imaginación. Y pregunta, si una preguntita, eh, eh, lo, que, ¿lo que te imaginas, eh, de alguna manera eh, lo has sacado de, 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 de conocidos, de, de, de personas? ¿Te inspira alguna historia que hayas conocido? ¿O es toda la mente? O se empieza así, en el Joder, Begoña, Begoña, que le preguntes tú eso. Begoña es, es abogada de aquí, de, de, del gabinete jurídico. Yo me recuerdo una, una gran historia de... No, pero Begoña... Yo me acuerdo de una, una cena que tuvimos, no sé si te acuerdas tú, donde fuimos y la verdad es que... Una, una cena, y, y la verdad es que, bueno, empiezas allí una cena divertida, con conversación y tal. Y luego se pusieron una mano a mano Begoña con Fernando. ¿Tú te acuerdas? Y, sabéis, y todos estuvimos convencidos de que quien hoy era un mano a mano, que era beber, fue ella. Ah, sí, oye, fue ella, pero radicalmente ella. Es decir, si hay una persona que, que creaba historias, era ella. Yo me acuerdo una vez, incluso. Antes de que saliera la película del. ¿verdad? Eso de que había que hacer las competiciones, ¿esto cómo era? No lo sé. No lo sé, pero tú... pero Begoña, tú eres una musa, así que no, tampoco vamos a que evidentemente estas historias son las historias que luego se van conformando y te van quedando ahí de una manera u otra, sí. ¿eh? Yo también con el Jordi, por ejemplo, cuando hablamos del territorio comanche, ¿te acuerdas del territorio comanche? También estuvo en el ámbito jurídico y nos hablamos de, de ambientes, y, y además no solamente eso. Me acuerdo una vez que no, no apareció un expediente y estamos arriba y ya no había sido la y la gente se iba a ir. ¿Y qué pasó? Begoña cogió, fue a la puerta y dijo: Aquí no sale nadie hasta que no aparezca el expediente. Nos quedamos todos de pasto bonito. No salió nadie hasta que fuiste tú. También Begoña. Tiene carácter. Tiene carácter sí, sí. Tiene carácter. Tiene carácter. Todo eso. Eh, crea... no, soy creativa, no soy creativa. No, mira, creativa, la, la realidad. Claro, ¿Qué, claro. qué, qué, ¿Qué es lo que crea más? Re... Por pues mucho lo decimos. Eh, la, ¿La fantasía supera la realidad? ¿La realidad supera la fantasía? No lo sé. En la realidad hay muchas historias del día a día que te dan mucho para escribir, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Supera a la fantasía o la fantasía supera a la realidad. Yo siempre he dicho, la fantasía puede crear algo nuevo, yo creo que no. La fantasía lo que hace es manejar diferentes formatos de realidades, intercambiarlos como si fueran piezas de puzzles y entonces puedes crear, pero a partir de esas piezas de puzzles. Yo no sé lo que es lo que supera la realidad, si la realidad supera la fantasía o la inversa. Pero que sí es cierto que las experiencias del día a día son muy importantes, sin lugar a dudas. Y te crean, y por tanto son musas y te inspiran, fuentes de inspiración. Sí. ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas que, que lo son. Sí, sí pero, bueno, pero yo haciendo una alabanza, creo que ya por último, si no queréis la palabra, haciendo una alabanza a todos los que escribís y sobre todo a ti, Luis, que te tenemos hoy aquí con nosotros. No es lo mismo alguien que cuenta aventuras, aún junta letras, a alguien que escribe porque las historias todos tenemos grandes anécdotas, pero no las sabríamos poner sobre negro sobre el blanco y vosotros tenéis una cualidad que os puede venir innata o os puede venir aprendida, pero una cualidad de juntarlas de tal manera que tienen un sentido y que llegan al lector y es lo que para despedirme yo quería decir sobre este libro, sobre Las cárceles de Lucía. Llega al lector. Antes hablaba de que era fácil de leer, pero es fácil de leer porque llega al lector y a mí me ha llegado eh, si no tenéis más preguntas, yo solo pedirte, Luis, que muchas gracias por el momento, que te despidas de nosotros, que mires a cámara, porque esto va a salir en YouTube seguro, se reirán de nosotros como siempre, pero no pasa nada. Bueno, sí, que miren a cámara. Pero bueno, yo quiero agradecer, eh, sobre todo ha habido mucha gente, compañeros, y yo tengo compañeros en el gabinete, compañeros del chef, mira, yo estudié en el Colegio de Guardenas de Ferroviarios, estudiamos 10 años, 10 años internado, que, que tenía su dureza, ¿no? Un compañero, Carlos Ponce. Y que además es filólogo y tal, y yo estoy seguro que escribe y escribe muy bien. Entonces, el otro día nos reunimos en Girona, estuvimos ahí comiendo y tal, por lo tanto, el hecho de reunir a diversas personas con diferentes contextos y, y con unas historias detrás muy, muy diversas se agradece muchísimo. Yo os agradezco muchísimo vuestra presencia. Nicolás, con el cual estoy presentando, estamos ahora en Letras del Parnaso, allí haciendo generaciones también evidentemente con el compañero eh, de Novela Negra, que sabe quién es perfectamente, y, y Carlos Castilla, que es un nodo de letra Heridos, que estamos también allí, una reunión de gente muy buena escribiendo, y que además escribe muy bien, es un gran romancero, y él dice que no, siempre dice que no, pero yo el otro le escuché evidentemente un escrito, no le escuché, no, eso es una... Eh, leí uno de sus escritos de dirigido a la 11, que yo hostia, me sorprendía, digo, no, no me va a sorprender, y sí, me acabó sorprendiendo muy gratamente. También te agradezco que haya venido, entonces, de esa diversidad, de verdad, me siento muy agradecido, y os lo agradezco a todos, vuestra presencia. Gracias. Muchas gracias.